Luis Fonsi interpreta esto que se llama Luna. ¿Qué se parece? A ver. Un mensaje. Buen día, Samuel y Chuy. Con todo respeto, el desarrollo de la ciudad no se notará con el cambio de la imagen de la plaza. Si se quiere atraer turistas, como lo mismo manifiesta el presidente municipal, bastaría que todas las vialidades de la ahora cuadro principal conformado por la carretera México-Laredo, la avenida Fray Andrés de Olmos, el Libramiento Poniente, el Boulevard Lázaro Cárdenas, tuviese una señalética y sus vialidades estuviesen con pavimento y banquetas, además de que vean más por los servicios básicos que a las colonias más vulnerables les hace mucha falta. Los turistas no vienen a ver la plaza principal de Valles, ellos vienen a disfrutar los parajes. Es parte de lo que es un problema que en la ciudad no haya nomenclatura y no haya señalización. No sé por qué le dicen señalética, esa palabra ni existe. A ver, tú que eres un experto. Señalamientos o señalización. No hay señalamientos, no hay nomenclatura y no hay indicadores de dirección. No sabemos quién lleva la preferencia o qué no. Los que vivimos aquí lo hacemos más por costumbre que por señalamientos, pero cuando viene gente de otros lados, ahí dan los trancazotes. Y es muy común que se metan en contra. Sí. Porque no hay nada que indique que es el sentido. Entonces, es un asunto que no se le ha puesto mano, que no se le lanzamos el reto al alcalde de hacer un equipo multidisciplinario con empresas de la localidad, así como lo han hecho en otras ciudades, para hacer un estudio de la cuestión vial, ¿te parece? Hacer un consejo, o sea, hacer un efectivo, consejo ciudadano, hacer un consejo ciudadano efectivo en donde se vean los problemas de la ciudad, como es el tema de los señalamientos, la nomenclatura. Pero ¿cómo le llamas tú? En tu rubro, ¿cómo le llamas? O sea, tú eres un experto en temas viales. Es un diseño de vialidad. Un diseño de vialidades. Que ya existen. Se han hecho muchos a través de los años en la ciudad. El problema es que tengas realmente la voluntad de hacerlo. Porque si hay propuestas para mejorar este asunto de la vialidad, y una de esas es de Chuy Sierra, pues la van a rechazar. Es que eres bien malo. Es que eres bien malo. Los que están ahí acerquita le dicen no, ese no, porque le tira. La secretaria, sí, la controladora. Sí, ándale, no, ese no, porque... Entiéndelas, ser doñita de Colón, mira, de Gido. Ya nomás pues, quedan 2 años. Ya. Pero bueno, a ver, tenemos en la línea telefónica al ex líder del sindicato de trabajadores de la DAPA. Mi querido Alejandro, ¿cómo estás? Bueno. Hola. ¿Sí me escuchas, Alejandro? Muy despacito, Samuel. Ok, a ver, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A ver, ¿ya estás contento? Prácticamente ha trascendido que la Junta ya dictaminó tu reintegración como tu regreso, no está mal usado el término, tu regreso a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu postura? ¿Has generado una agenda a favor y en contra? ¿Cuál es tu postura al respecto? Buenas tardes, Samuel, y buenas tardes a tu auditorio. Mira, de hecho, efectivamente, el Tribunal Colegiado Noveno del Circuito del Trabajo, en materia del trabajo de San Luis Potosí, emitió una sentencia que se nos notificó a nuestro abogado y a mí, para efectos de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de aquí de Ciudad Valles emitiera un nuevo laudo, el cual se le señalaron claramente que el laudo anterior, el que habían dictado el año 2021, en marzo, era totalmente incongruente y carente de motivación. Este fue uno de los lineamientos del juzgado. El otro fue que tomaran en consideración la cláusula 17 del contrato colectivo de trabajo. Al tomar en cuenta esta cláusula, evidentemente hubo un despido injustificado, por lo cual la sentencia que debe de emitir la Junta Local de aquí de Valles es un laudo reinstalatorio. Obviamente en este momento pues nos encontramos tranquilos, seguimos creyendo en nuestras autoridades, porque obviamente lo que en su momento dictaminó la Junta Local o Junta Especial de Valles pues era carente, como lo determinó el Tribunal Colegiado, carente de motivación y de congruencia. Entonces en este momento pues nos encontramos tranquilos. La situación es también que tenemos que
esperar que el tribunal colegiado nos notifique este nuevo laudo que emitió la Junta Especial. El término que les dieron fue el día 14 de julio. El 14 de julio tenían, o sea, eran 10 días a partir del 29 de junio, para emitir este nuevo laudo. El tribunal les marcó 10 días, se vencían el día 14 de julio. Tenemos conocimiento que la Junta cumplió el término, pero el día 15 de julio, Samuel, el tribunal colegiado sale de vacaciones. Entonces, el tribunal colegiado regresa el día primero. Esperamos nosotros que del día primero, de acuerdo a la ley, tienen 72 horas el tribunal para notificarnos a nosotros ese laudo reinstalatorio y nosotros exigirle a la Junta, después de que el tribunal nos notifique, nosotros le podemos exigir a la Junta a través de oficio que dicte un nuevo acuerdo donde nos señale fecha y hora de reinstalación. Nosotros lo único que estamos solicitando de nuestras autoridades municipales y estatales, pues es el respeto a la ley, Samuel. Sí. Chuy, a pesar de que la postura del alcalde es que va a pagar lo que tenga que pagar, pero ya no regresas a la DAPA. De Paco, ¿no? También. Y del propio director también. Bueno, mira, de hecho, si bien es cierto que aquí hay una sentencia de reinstalación, también es cierto que se les está condenando a pagarnos los salarios caídos únicamente de un año. Ya ves que hubo reformas a la ley de trabajo y ahora no se paga el tiempo que estuviste o que estuvo un trabajador fuera de su trabajo. Nada más exclusivamente se condena al pago de un año. Aquí la situación es que, bueno, en un pleito se dice que no muchas veces gana uno. De hecho, no me considero un ganador, Samuel. Porque, bueno, nosotros perdimos 3 años, 8 meses de nuestro trabajo. Nada más se les está condenando a pagar un año. Obviamente, recuerden que hace 3 años el anterior presidente municipal a su servidor le ofreció 2 millones de pesos para vendernos en cierta forma. Y en este caso, pues yo le quiero recordar eso a David Medina y a Paco Gómez, que nosotros pues no nos vamos por la cuestión económica, Samuel. La cuestión económica es importante, pero no nada más eso es lo que nos mueve, sino también el respeto a la ley. Ahorita lo que está declarando el presidente municipal y el director de la DAPA, pues es totalmente contrario a derecho. De hecho, el área jurídica está preparando ya una denuncia ante el Congreso del Estado, concretamente a la Comisión de Derechos Humanos, porque, pues bueno, obviamente tenemos el derecho de reintegrarnos a nuestro trabajo. Toda persona tiene derecho a su trabajo y nuestras autoridades están obligadas a garantizarlo, pero lo que está declarando el presidente municipal y el director de la DAPA, pues es un hecho totalmente ilegal. Todavía no se les notifica a ellos nada. Ya están diciendo que le cueste lo que le cueste, pues no me van a reintegrar. O sea, ya están diciendo lo que van a hacer. Solamente las personas que están los tener hacen este tipo de acciones. Alejandro, en una reunión informal, Paco Gómez señaló que hay un puente contigo que es Raimundo Cano Tinajero, que pues un tema, pues ahí incluso hay un expediente, no sé si ya estés, si hay una denuncia, algo, de que el sindicato operaba un tema de presuntas tomas clandestinas y que bueno, ya hay un acuerdo por ahí contigo, vía Raimundo Cano, que es el que está cabildeando contigo. ¿Tienes confirmado esta relación de pláticas con Raimundo Cano en el tema de tu... pues para que le bajes al tema de tu reinstalación? No, Samuel, de hecho, primera vez que escucho ese tipo de situaciones. Mira, de hecho, obviamente en la ciudad existen más de 50 mil tomas, más de 50 mil usuarios,
hay muchas irregularidades que se han detectado, no solamente de usuarios, Samuel. También ha habido trabajadores que han incurrido en situaciones irregulares. Pero obviamente nosotros como sindicato pues nos tocó la parte legal en cuanto a proteger a nuestros trabajadores. Tuvimos muchas pláticas, no con el ingeniero Raimundo Cano Tinajero, sino con el director general. Pero en este momento, te señalo claramente, yo no tengo ninguna relación con el ingeniero Cano respecto a tomas clandestinas, quién las esté haciendo, quién no las esté haciendo. Uh-huh. Obviamente nosotros hemos señalado pues este tipo de acciones de los ciudadanos. Pues normalmente te encuentras que la clase más pudiente de Ciudad Valles es la que comete este tipo de ilícitos, de conectarse indebidamente, de este tipo de tomas clandestinas, y pues nosotros lo hemos señalado públicamente. De hecho, en este momento niego totalmente que yo tenga alguna plática o charla con el director técnico del organismo operador de agua potable. Entonces, otra vez se le va la lengua, como siempre, a mi querido Francisco José Gómez Faisal. Mi querido Alejandro, te quiero agradecer que nos hayas regalado para que fijes tu postura en torno a esta situación. Vamos a ver el primero de agosto que se dé cumplimiento al tema legal. Y bueno, pues ahí vamos a estar, vas a seguir dando mucha nota, Alejandro. Pues sí, muchas gracias, Samuel. Agradezco tu atención y agradezco al público su atención también desde estar al pendiente. Mira, nada más, así nada más para retirarnos, yo sí quisiera dejar muy en claro que ahorita señalan que no quieren que regrese, que porque hay paz y armonía en la DAPA. Claro que hay paz y armonía en la DAPA, porque si tú recuerdas, el sindicato siempre señala irregularidades que anteriores directivos o directores del organismo hicieron, como en este caso. Señalo claramente desde este momento que, pues bueno, nosotros seguiremos con esa lucha. Aparte de ser dirigentes del sindicato, somos ciudadanos y tenemos también el servicio de agua potable en nuestro domicilio, también somos usuarios. Y en este momento, pues yo he señalado también públicamente que el organismo operador en este momento está cobrando más del 200% los servicios de agua potable, injustificadamente, porque no hay autorización del Congreso del Estado. Pues ahí está tu postura, mi querido Alejandro. Un abrazo. Un abrazo, Samuel. Gracias. Gracias, Alejandro Ballester. Vamos a una pequeña pausa. Son tiempos de línea. Regresamos. Sigue con nosotros en emsavalles.com Radio. Periodismo diferente. Volvemos en un momento.